Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra semana más al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal. La pasada semana no fue imposible el estar aquí presente, problemas de garganta. Sí, también nos atacó esa gripe que está por ahí bastante fuerte, cuídense. Sobre todo ahora que llegan fechas donde vamos a estar más tiempo en la calle que casi dentro de las casas. Canarias Calling estuvo girando por Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La Palma. De eso hablaremos en otro programa, porque hoy queremos centrarnos en la Casa de la Juventud de Arrecife, desde que se celebrase el Festival de Rock de San Ginés este año en la trasera de la Casa de la Juventud. Volvieron otra vez en este mes de diciembre los conciertos a ese lugar que durante un tiempo fue escenario de bastantes bandas locales. Así que merecidísimo este programa, que prácticamente va dedicado a ese espacio de Arrecife, la trasera de la Casa de la Juventud. Y comenzamos con este pasado concierto Juvefest 2023, el viernes dedicado al rock y el sábado dedicado a otros géneros musicales como rap, hip hop, etcétera, etcétera. Además, hubieron actos entre medio de las bandas, magia, títeres, malabarismo, un poco de cada casa para ir amenizando esos cambios entre banda y banda. Comenzaron Jable X, luego unos históricos de Lanzarote como son Las Mayores, le seguirían Los Verbenas y terminarían cerrando Caleidoscopios, que venían presentando su nuevo trabajo discográfico en Lanzarote. Ya lo hicieron en La Grulla en su momento y ahora lo hicieron también aquí en este escenario de la trasera de la Casa de la Juventud. Lo escucharemos, lo veremos aquí, es mucho más que rock and roll, pero vamos a comenzar con Los Verbenas, afinaditos, que dicen que están ellos y prueba más que superada, por decir alguna cosa, del concierto que nos ofrecieron el viernes. Se notan las horas de ensayo en esta formación de la isla de Lanzarote llamada Los Verbenas. Comenzamos mucho más que rock and roll con Los Verbenas. ¡Rock and roll! Cervezas para celebrar, el sol se fue y acostar, hoy la luna se quiere juntar y mis amigos ya quieren jugar. Y un cigarrillo para pensar donde la vida me quiera llevar, y me da igual cualquier lugar, esta noche nena yo te voy a amar. Quiero contar estrellas en mi habitación, hablar con la luna y apagar el sol. Quiero contar estrellas en mi habitación y escuchar de nuevo aquel rock and roll. Y romper el ritmo en el matar el reloj, controlar el tiempo, sí, en cada actuación. Esta noche, nena, yo no te voy a fallar. Esta noche, nena, yo me voy a amar. Quiero contar estrellas en mi habitación, hablar con la luna y apagar el sol. Quiero contar estrellas en mi habitación y escuchar de nuevo aquel rock and roll. La 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 la. No, 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 no,
noches, gente. ¿Cómo estamos? Y como tenemos la posibilidad de hacer saltos en el tiempo en esto de los espacios televisivos, nos vamos ahora hasta el Festival de Rock de San Ginés con algunas de las bandas que todavía no habían aparecido por mucho más que rock and roll. En esta ocasión nos llega Íntima, banda que hacía bastante tiempo también que no volvían a los escenarios y que lo hicieron en este Festival de Rock de San Ginés. Recordar que se celebró un sábado y un domingo, días un poco extraño en un festival que parece que no termina de ubicarse después de desde el 90 hasta la fecha, imagínate, se nos llevan años. En teoría serían 34, quita dos de pandemia, quita uno que no quisieron hacerlo, pues 31 años que lleva ahí realizándose este festival y que parece que no terminan de ubicar su fecha continuada en mes de agosto. Esperemos que esto vaya cambiando y que por fin podamos tener la fecha que se merece este festival. Bueno, pues nos quedamos escuchando a Íntima, que estuvieron en esta última edición que se celebró en la trasera de la Casa de la Juventud de Arrecife. A la Concejalía de Juventud y al Festival de Rock y a Sancocho también, que está siempre de pie del cañón. Nos vemos. Al mismo tiempo que vuelvo a perder, te sigo huyendo, si huyo me
Otra formación que quizás la única que repetía escenario después de un montón de años, desde 1990. Vale, era otra formación completamente diferente, hablamos de Óxido. Ellos estuvieron actuando en el año 1990. En esta ocasión, pues Antonio, su guitarra es el único miembro original desde aquella época, aunque el escenario no estaba situado en el mismo lugar en que se están celebrando los conciertos en la Casa de la Juventud, en su trasera o en su lateral, como, bueno, más bien trasera porque queda al lado de servicios sociales, también trasera de Cruz Roja, y en su momento, en los años 90, pues se celebraba el concierto en, digamos, lo que es la Cruz Roja, hacia abajo, todo eso era llano, y ahí se colocaba el escenario. Pues Óxido repetía en el festival 34 años después, que se dicen bastante, bastante rápidos, pero oiga, hay que vivirlos y hay que estar ahí para poder volver a tocar en este festival de rock de San Ginés. Ellos son Óxidos, una nueva formación, que también el Tomate también estaba, entraría más tarde en Óxido, y que ahora, pues sí, siguen con ellos en esta banda heavy metal de la isla de Lanzarote, Óxido. We'll be right back.
the Olympics, they know the words like an answer to a lot of steam. Deepest down my sight, something beats no fine and bright like dust. Volvemos al JuveFest, este último concierto celebrado en la Casa de la Juventud, que esperemos se tome como algo no tan espaciado en el tiempo y tengamos, hombre, si no al menos mensualmente, si bimensual o al menos trimestral, conciertos en esa Casa de la Juventud, que coja vida y que vuelva a ser esa casa que en antaño nos dio tantas alegrías. Caleidoscopio, hablábamos de ellos al principio, venían presentando nuevo trabajo discográfico, ya lo hicieron en La Grulla, y en esta ocasión pues tuvieron la oportunidad de subirse al escenario de este JuveFest celebrado el pasado 15 de diciembre, y que, bueno, un poco, pues, digamos, casi cierra la temporada de conciertos en la isla, sí, en la Casa de la Juventud, pero a nivel general de toda la isla de Lanzarote creo que no haya más conciertos previstos, al menos de rock y de bandas con temas originales, o sea, de temas propios. De versiones probablemente haya más de uno, pero eso es ese cuento del que nosotros aquí no vamos a hablar y tampoco nos interesa. Caleidoscopio, sonando en mucho más que rock and roll. Tardaré una eternidad en saber lo que ha sido el sabor de tus besos y el olor de tu piel. Y a pesar de la distancia que hoy nos separa, estaré en un instante hablando en tu mar. Y aunque no lo creas, curan mis heridas. Y aunque no lo entiendas, vuelvo a sonreír. Y hoy el cielo es más azul. Ha sido el sabor de tus besos y el olor de tu piel. Y a pesar de la distancia que hoy nos separa, estaré en un instante nadando en tu mar. Y aunque no entiendas, dilo que se ha ido. Vuelvo a sonreír.
aunque no lo entiendas, dime que se ha ido. Y hoy el cielo es más azul. Oh. Renuncio a tus recuerdos, 100 años te soñé. Hacía 99 años, ¿eh? Esto fue como uno menos. Hay que dejar bastante claro que mucho más que rock and roll engloba a mucho más que rock and roll. A veces muy arriba, otras veces muy abajo. No nos referimos a la calidad, sino más bien al estilo musical. Hable Experience, antiguamente, hoy Hable X o Hablex, es una mezcla entre más a pop que a rock, digamos pop rock, sería lo más adecuado para, digamos, es que lo de las etiquetas más para las ropas que para la música. Pero de alguna forma hay que tener presente el estilo musical que realizan esta banda de Lanzarote. Como habrás podido comprobar, todas y cada una de las bandas que han sonado hoy son de aquí, de la isla de Lanzarote. Todas ellas pasaron por esa casa de la juventud, por esa trasera de la casa de la juventud. Nos quedan otras actuaciones más de otras bandas que también estuvieron por allí tocando y otras en otras islas que iremos desgranando a lo largo de sucesivos programas, o esperemos que al menos en el último programa del año tengamos la posibilidad de también escucharlas aquí mucho más que rock and roll. El sonido, sí. No es el sonido de esa grabación de un estudio, sino todo lo que se sucedió sobre el escenario, pasaba por la mesa y de ahí directamente a nuestra cámara de vídeo, que recogía las imágenes de cada una de las bandas que iban subiendo a ese escenario. Esto es Hablex, esto es mucho más que rock and roll. Tu boca me provoca, labios que aprieta, muslos de acero. Ay, cómo me gusta tu trasero. No dices nada, lo tienes todo. Pasión salvaje que me vuelve loco. No me digas que no quieres todo mi amor. Tu boca me provoca. Ya te he dicho que yo te doy mi corazón. Tu boca me provoca. No me persigas. No te voy a besar. Tu boca me provoca. Hasta que digas que sin mí no vas a estar. Tu boca me provoca. Sonrisa fresca hacia tus ojos. Todos me dicen la suerte del tonto. Si hablas mucho, déjala al piste. Si ella te come, dejas de estar triste. No me digas que no quieres todo mi amor. Tu boca me provoca. Ya te he dicho que yo te doy mi corazón. Tu boca me provoca. No me persigas más, no te voy a besar. Tu boca me provoca. Vas a estar.
provoca. No me digas que no quieres todo mi amor. Tu boca me provoca. Ya te he dicho que yo te doy mi corazón. Tu boca me provoca. No me persigas más, no te voy a besar. Tu boca me provoca. Sin mí no vas a estar. Cerramos la emisión de esta semana con una banda histórica o unos históricos del rock and roll en la isla de Lanzarote. Hablamos de Tata y Lolo, hablamos de Las Majorett, una banda desaparecida en el tiempo y que volvieron precisamente este pasado 15 de diciembre a la Casa de la Juventud para ofrecernos su peculiar forma de ver el rock and roll y de ejecutarlo sobre un escenario. A unos sorprendió, a otros espantó, a otros nos agradó, pero creo que en el cómputo general de quien estuvo presente en ese concierto disfrutó de algo totalmente diferente a lo que suelen ver y oír en los conciertos. Rock, pop, punk, noise, defínelos tú mismo y déjanos un comentario cuando los vea. Esto es Las Majorett, cerramos mucho más que rock and roll, hasta la próxima semana. Tengan cuidado ahí fuera, no beban mucho, dejen para los demás agua. Venga, salud y rock and roll. Aquí somos las putas mayores. Nosotros no somos una banda al uso. Pasamos de los ensayos y esas cosas que se dicen. Lo nuestro es huevo frito y papa frita. Así que, a mamarla, hijos de puta. Run above all.